última partida del día de hoy entre Phantom Gaming y el equipo de Wolfpack. Ya estamos listos, compañero Panda. Incluso el ProDAF ya empezó a darse. Ya estamos calientes por ver cómo terminará la edición. Si es que el equipo de Phantom consigue obtener ese punto, o si Wolfpack se acredita a los tres para estar cerca de la primera posición en la tabla de puntuación. Primer ban por parte de Wolf, no quieren ver a Talilla. Por parte de Phantom Gaming, que están baneando directamente al Swain de Maleki, el cual fue pieza clave y fundamental para la victoria del efecto de Snowball que se generó en la primera partida. Exacto, muy buen baneo. Realmente Swain fue uno de los campeones, lo cual estuvo bastante fuerte. También tendría que banear en este caso a la Zion. Zion se va baneado esta vez por la gente de Wolfpack. Y Camille nuevamente no la quieren ver. Entonces Camille es un campeón que ahorita actualmente está, pues, flexeando realmente, porque puede estar en el lado de la jungla, como también en el lado de la top lane, perdón. Entonces, pues, de ver cómo la van a jugar en este, cómo no se va a poder. Kai'Sa nuevamente se va baneada, no la vamos a poder ver en esta partida. Kai'Sa, que la comunidad no sé por qué se había quejado por el escote de la Kai'Sa, y salió un blog por parte de la gente de Riot diciendo de que como que la comunidad se había quejado porque estaba un poquito sexualizada en cuanto a escote, pero o sea, comparada con otros campeones que han salido femeninos, pues yo la veo bastante normal en lo que cabe. Chaya va bañada y ahora tenemos Caitlyn por parte de Wolfpack. En ese caso tendríamos que ver de qué forma va a contrarrestar la gente de Phantom Gaming. Es correcto, importante, porque como tú dices, o sea, aquí estamos viendo a otra señorita que utiliza escote un poquito más pronunciado, Zona, que incluso en su tiempo con el primer Splash Art, no sé si lo llegaste a ver, que tenía un escote más pronunciado, y pues la verdad, hoy en día estamos en una época en la cual las redes sociales ofenden muy rápido y crean, pues, polémica por ciertas cosas, pero pues hay que estar al margen de lo que es correcto y de lo que no, según apoyando a la comunidad a la cual estás dando un juego como lo es el League of Legends. Caitlyn, que es el primer piqueo por parte de Wolfpack, y contesta el equipo de Phantom con un Maokai que fue reworkeado. Yo recuerdo que me encantaba más la ultimate anterior, no sé qué opinas tú, me encantaba muchísimo, sobre todo la ultimate que tenía, que le daba el aguante, era muy, muy útil en ciertas teamfights. Ahora las zarzas le dan otra perspectiva y otro enfoque al campeón, pero ya no es tan agresivo como si lo era antes. Exacto, la reducción de daño que ofrecía el ultimate era muy, muy bueno. Entonces, lastimosamente, pues no lo vieron. En este caso, pues ya se juega un poquito más como al flanqueo realmente de Maokai. En este caso, creo que se va a ir para la top lane, o puede inclusive ir de junglero. Se van a ir un poquito más exquisitos, por así decir, la gente de Phantom Gaming. Taric, que le hubiera venido perfecto en la composición pasada. Tenías una Jinx, que Jinx necesita un soporte agresivo. Taric es uno que le puede ofrecer junto con el con su ultimate, podría haber mitigado muchísimo el daño que empezaba a hacer la gente de Wolfpack. No creo que ahí hubo, bueno, no sé si se va a arriesgar Wolf. No, dicen que es Morgana en vez de Lulu, de Nunu, perdón. Es Morgana soporte, muy bien, muy buen pick. De hecho, se está viendo actualmente Morgana. Trundle nuevamente, que creo que se va a ir para la jungla. Entonces, y ya tenemos al soporte, sí, en este caso sería el soporte de la gente de Wolfpack. Ahri se va ahora para la mid lane. Y tenemos Cassiopeia baneada. En este caso, pues Cassiopeia con su W, con el charco de veneno, pues inhibe que pueda hacer, inhibe bastante a Ahri. En este caso, no, ya no puede usar su impulso espiritual. En este caso, también se va baneado Varus. Varus, un campeón que tiene una nueva build medio extraña, porque ahora se está armando como AP. En este caso, no lo vamos a tener. Lulu ahora es baneada por la gente de Phantom Gaming. Creo que no vieron el que mencionaron que era Morgana, no era Lulu. Así que lastimosamente es un ban tirado al astre, por así decirlo. Y el último baneo de parte de la gente de Wolfpack, pues esperaría que sería nuevamente para la, en este caso, la botlane. No, va a ser el junglero, en este caso sería la Sejuani, que no la vamos a ver en esta partida. Una Sejuani que se quedó muy atrás, nos quedó debiendo el junglero de Phantom Gaming.
Sí, fue muy castigado en los primeros momentos de esa primera kill que se suscitó en la zona del Tribush. Ahí fue muy castigado, pero de ahí en fuera tuvo un par de intervenciones bastante buenas. Castigó bastante a la Xayah, incluso gracias a sus enfriamientos, a que congeló a la Xayah en buenas ocasiones. Terminó llevándosela en dos situaciones muy importantes, pero como tú comentas, se quedó muy por detrás debido al castigo que le hicieron. Ahora, piquen a Jhin. Recordemos que nos dijo la producción que Jhin no va a poder armarse la Guinsoo en este partido. Hay que estar pendientes de ello, pero veamos cómo lo utilizan. Este que ahora antes tenía, recuerdo, cuatro alas, ahora tiene tres. No sé qué tantos cambios le han hecho, pero un campeón bastante fuerte cuando consigue los ítems necesarios y está por encima del enemigo con cuatro disparos es bastante para hacer volar a cualquiera. Exacto, lo que pasa es que por el tipo de escalado es que se está usando el Guinsoo. Realmente, lastimosamente, es un bug. Eso es lo que ha dicho Riot Games. Así que por ende se va baneado. Gangplank ahora va por parte de la gente de Wolfpack. Gangplank actualmente en solo queue está muy fuerte. Actualmente es un God tier. Y Gangplank de igual manera, pues ofrece una. Tenés dos ultimates prácticamente globales. En este caso, el ultimate de Gangplank. Ok, ya subo. Espérate, quiero ver porque me da. ¿En serio va a ser Yasuo? ¿Van a sacar Yasuo? ¡Wow! Pues qué Van a valor. sacar a Yasuo, se arriesgan Pues. a sacar. Phantom Gaming está yendo con todo. Esto me encanta de los equipos. Saben que están luchando por una posición y por un punto que tienen que agarrar con la fuerza de un martillo. Así que dicen, vamos a sacar al Yasuo, campeón muy odiado por mucho tiempo. Es odiadísimo los Yasuo, los Mei Yasuo que se paran en medio de la mid lane y te comienzan a spamear lo que es el canto de la flauta, o sea, el tocar la flauta. Te lo hacen típicamente, pero vamos a ver cómo utilizan a este campeón, el más odiado diría yo, después de Teemo. O sea, Teemo igual todo el mundo lo tiene en el papel del demonio. Y veamos si consiguen con esta empatar el marcador. Exacto, entonces bueno, sería Yasuo para la bot lane, para la top lane, perdón, contra un Gangplank. Pues a niveles tempranos, a Gangplank le va a estar costando un poquito a nivel de iniciación, porque Yasuo tiene esa movilidad muy fuerte. Él tiene la movilidad con la E, con el dash, entonces tiene que estar buscando la manera de estarse colando entre los minions y poder empezar a hostigar de manera efectiva al pirata. Mientras no tenga el daño, en este caso, que le ofrece la Trinidad, que le ofrece el Filo del Infinito. Si cuando Gangplank se arme esos dos ítems y Yasuo no ha conseguido al menos un asesinato a su favor, pues inmediatamente pues Yasuo va a quedar solamente para poner su muro e intentar cubrir ya sea el as bajo la mira de Caitlyn, una presión por parte de la Morgana. Porque de ahí pues ya mayor cosa no va a poder llegar a realizar. Lo va a poder parar en seco, en este caso Ryze. Si una Q bien colocada por Morgana también, de igual manera. Por esa razón es como un pick bastante arriesgado, ¿verdad? Porque Ryze tiene una forma de poderlo parar de una sola vez. No se va a poder quitar la presión rúnica en este caso. Tiene que estar bien pendiente. De igual manera tienen en este caso en contra un Taric. Que cuando puede pegar el ultimate, pues Yasuo se va a tener que literalmente lanzar de cara y empezar a buscar, por lo menos intentar matar ya sea a Gangplank o a Caitlyn en ese momento, para pues quitarle una fuente de daño bastante considerable a la gente de Wolfpack. En este caso pues Jhin, de igual manera pues no va a haber un campeón aparte de Ryze con el de la distorsión del entorno para poderle llegar por atrás al momento de que Jhin haga el bajar del telón. Entonces en este caso pues, y Ahri de igual manera, otra campeona asesina por naturaleza, ¿verdad? Con el encantamiento, con el charm, con el impulso espiritual, tiene que buscar sí o sí a Caitlyn. En este caso, Morgana tiene que estar muy pendiente del hechizo oscuro para poder evitar los mayores aturdimientos que pueda llegar a ofrecer. Phantom Gaming tiene un Taric con el CC. Con el stun de la E, Maokai con el avance de la naturaleza y con su W pueden atrapar fácilmente a esa Caitlyn o en este caso también al Gangplank, aunque tiene su
remover escorbuto de SW que le quita el aturdimiento, entonces por ende, pero te va a venir otro aturdimiento encima. Y recordemos que a Gamplant solamente le quitan un aturdimiento al usar su W. Es correcto, importante que continúe de esa manera, pues efectuar. Mire, yo tengo dos cosas muy importantes que mencionar acerca de las composiciones. El equipo de Phantom Gaming está tirando la casa por la ventana, está justamente diciendo, vamos por todo, vamos a intentar ganar la partida desde el minuto uno. Si esto no sucede, estarán en un grave problema porque Yasuo, como comentas, es un asesino, Jhin igual es un asesino, Ahri es un asesino y necesitan estar por delante, si no es que hacer mucho acoso encima de sus rivales. Si Ahri no consigue tener daños, si Yasuo no consigue tener daños, si el mismo Jhin no consigue estar por delante, no hay manera de que la composición funcione, porque necesitan todos estar en una sinergia de Snowball bastante amplia. Por parte del equipo de Wolfpack, opta por algo más conservador, optando por lo que es campeones de escalado. Si no tienen un buen early, si quizás están presionados, hacen la tortuga, se mantienen dentro de lo que es una zona que pueda estar protegida por wards, una zona que esté protegida, y pueden escalar. Es la ventaja que tiene Wolfpack que veo en este momento, el escalado que pueden llegar a tener y cómo pueden remontar la partida. Porque incluso Ahri, cuando llega un punto en el hiper late game, va a tener que estar pendiente de que no va a contar con daño para explotar a alguien al 100%. No va a poder explotar a Trundle. Pero Trundle sí va a poder contestar al Maokai, que puede ser un tanque muy fuerte. O al Taric incluso. Le puede contestar de alguna u otra manera con subyugar y retirar a un tanque de la batalla. Importante que el equipo de Phantom Gaming comience con un arranque explosivo. Y es así como consigue llevarse este punto para incluso finalizar lo que es la primera jornada de lo que sería LOL El Salvador. Es lo que yo veo y el matiz que puedo dar acerca de la composición que acabamos de ver en los dos equipos. Exacto, entonces tendría que buscar en este caso tal vez Wolfpack que empiece nuevamente a buscar colarse por la por nuevamente buscar un segundo asesinato, aunque realmente hay como una como un patrón, por así decirlo, cuando generalmente tenemos ese patrón de lograr un asesinato o un invade temprano entre en los equipos, por lo menos top tier. En la siguiente partida ya no sucede. Entonces, pues dudo mucho que se vayan a lanzar nuevamente a buscar ese segundo asesinato. ¿Verdad? Ese primer asesinato les va a convenir de muy buena manera. Realmente a la composición de. En este caso de Wolfpack le viene de perlas. Realmente Caitlyn es una campeona de fase de línea. Es muy molesta. Le va a venir complicado a Jhin en este caso, aunque realmente con la build tradicional de Jhin, literalmente la cuarta bala te puede llegar a explotar a cualquier AD carry. No sé qué sucedió. Tenemos un problema con la gente de Phantom, si no estoy mal. Ahí le pedimos al juez o a producción que nos regalen el comentario porque se ha atrasado un poquito la partida. No sé qué ha sucedido en este caso. Permítame, vamos a. Ah, hubo un problema ahí al momento de estar haciendo la de la selección y baneos. Al final, pues se equivocaron. Entonces, pues eso es lo que ha sucedido. Entonces, estamos esperando a ver qué resolución tenemos de la gente, de los jueces. ¿Verdad? No, vamos a esperar a ver qué es lo que sucede. ¿Verdad? Muchísimas gracias a todos ustedes que están aquí expectando, esperando esta gran partida, la segunda partida que tendría la gente de Wolfpack. Recordemos, Wolfpack van a la partida anterior de manera contundente, de manera aplastante, mientras que en este caso la gente de Phantom pues se queda atrás. Y es de esperar únicamente a ver qué es lo que va a suceder. Así es, esperando expectativos, hubo unos pequeños errores ahí en cuanto a la fase de selección y bloqueo de campeones. En el momento ya estaremos entrando directamente en partida. Ya dimos los análisis, 25 personitas que nos acompañan esta noche, ya a punto de dar lo que son las 11 de la noche. Y como les decía, yo tengo el cambio de horario, así que está a punto de darse las 12 para mí. Y vamos a ver quiénes están en el chat. Está todavía Ralex, NRK, Doctor García.
Estáis ahí dando ahí. Y como para mencionar a nuestros patrocinadores, KPC Hardware, patrocinador TVX y Royal Road junto a Frikismo, que también están haciendo posible todo esto. Ignite Arena, HyperX, AEON Computadoras, les agradecemos porque sin ellos el deporte electrónico no estaría creciendo a pasos agigantados como lo podemos ver el día de hoy. Exacto, entonces vamos a esperar los últimos instantes, ¿verdad?, de la partida para poder llevarles este gran encuentro. Si es en dado caso que pues consiguen los 3 puntos la gente de Wolfpack y así acortar su distancia entre el primer lugar de actual de la top tier. Entonces, ajá. Sí, vamos a esperar a ver los últimos instantes, nada más a ver qué es lo que sucede, que terminan, pues ya arranca nuevamente la selección, pues esperemos que no sea, que no haya sido nada grave, puede ser, y podamos ya llevarles la partida, ¿verdad? Entonces en ese caso, nos comenten también, ahí estamos expectantes de el hecho de que nuestro joven Shade, ahí el Pixel está ahorita en la quinta partida, logran acortar eso y están peleando por el primer lugar. Recordemos que el primero y el segundo y se enfrenta. Es que está bien raro, por lo menos ahorita estaba medio leyendo lo de la nuevamente, recordándome cómo está lo de la lo de promoción relegación. Ya tenemos a los candidatos. Pex es el que va a jugar de tercer lugar. Le gana el día de ayer a la gente de Lion Gaming, el actual Lion Gaming. Entonces sería en la siguiente fase. Sería el tercer lugar, que en este caso sería Pex, contra el primero, que se va a definir el día de ahora de Circuito de Leyendas. Entonces contra, y en la segunda de línea sería el séptimo lugar, que sería en este caso Saga Talent Gaming, contra el segundo, que se va a definir el día de ahora. Entonces de ellos dos se van a enfrentar para ver quién asciende a la LLN. Y después Loser Bracket se enfrenta para llegar a obtener el segundo puesto de la LLN, ¿verdad? Recordemos que de igual manera casi todos los encuentros ya van finalizando. La de Norteamérica cierra este fin de semana con una increíble participación. Doublelift, pues después de su incidente que le pasó familiar, dijo que sí iba a estar en la gran final apoyando a su equipo como jugador, ¿verdad? Entonces es admirable ese tipo de propuestas por parte de los jugadores, ¿verdad? Y demostrando ahí que hay compromiso y que hay pasión por parte de los deportes electrónicos. Entonces, últimas instancias, nada más, ya está todo escrito, ¿verdad? Quiero ver. What? Bueno, un poco va a ser desordenado, nada más, pero sí sería. Sería el Yasuo. Yo sé que hay personas, las cuales, por lo menos en el chat, que estarían más que encantados viendo ese Yasuo. Específicamente, ya sé quién. Entonces, vamos a esperar los últimos instantes, los últimos momentos. Estamos en el minuto 2 para poderles llevar esta hermosa partida. Señores, recuerden compartir también el stream. Traigamos a más personas. Hagamos crecer también, porque crecer la comunidad también está en nuestras manos. Entonces, pues, no sé, se me fue mi estimado. Señor Calamardo, ¿se fue otra vez usted para el abismo de los lamentos? Aquí estoy nada más al pendiente esperando, viendo que ya están, ya se corrigió todo lo que es problemitas que hubieron ahí en producción, viendo de lo que hablas acerca de que es importante que ya se esté definiendo toda la zona de ascenso y descenso en lo que es la LNN y sobre todo lo que comentabas de Double Leaf. Lamentable la situación que se dio, sin embargo, el profesionalismo de este muchacho que está destacando bastante, que desea estar con su equipo a pesar de cualquier cosa, se respeta muchísimo y sobre todo se le tiene gran estima a este tipo de jugadores que dan todo por un equipo, por una camiseta y que ahora se encuentran pues pasando momentos turbios. Lamentable lo que le sucedió y sobre todo
Esperamos pueda dar lo mejor de él, porque es un gran jugador, uno de los mejores de toda Norteamérica. La verdad, a mí me impresionó bastante cuando hicieron el fichaje, y yo siempre lo he considerado uno de los jugadores top dentro de lo top, incluso por encima de algunos jugadores que en su tiempo en la Liga Norteamérica se consideran mejores que él. Exacto. Entonces, pues, impresionante lo que va, lo que está demostrando este muchacho realmente, aunque decía que aunque no era como que muy buena la relación de familia de él, porque los padres no mucho lo estaban apoyando, a pesar de que logró muchísimas cosas en su carrera, porque realmente pues, ha inclusive llegado a ser campeón, en este caso de la Liga Norteamericana, ha llegado a mostrarse en los mundiales, pero aún así no lo terminaban como de apoyar, ¿verdad? Recordemos que hay tradicionalismo, recordemos que de igual manera pues esto va creciendo, se empiezan a agregar carreras, entonces pues es de esperar cómo se incrementa en este caso esto pues, o sea, para poder decir ya que se puede literalmente vivir una vida tranquila gracias a los deportes electrónicos. Entonces, gente, pues nosotros también podemos apoyar en este caso haciendo crecer pues la comunidad, haciendo crecer pues todo ese tipo de actividades que tenemos y que lo hacemos con todo el cariño y el amor que le tenemos a la comunidad y ustedes mismos, pues entonces pues vamos a esperar los últimos instantes. Ya estamos casi entrando a la grieta del invocador. Joven Calamardo, ¿qué espera de esta partida? Sangre, sudor, lágrimas, tilteos. Yo realmente espero que Phantom Gaming tire la casa por la ventana, como diciendo, que intente dar el 100%, que llegue y que diga, vamos a luchar ese punto que nos queda, vamos a dar la mejor presentación de todo el torneo, vamos a intentar ganar al segundo, porque incluso ganar al segundo te da un empuje moral, aunque uno no lo vea, aunque uno no lo piense, el empuje moral que te da ganarle al segundo sirve bastante para las siguientes partidas que llegues a jugar. Así que es importante que no se decaiga, que no se decaiga, que no decaiga como en la última partida. Sintió un poquito la presión que tenía después de la primera kill que se mantuvo. Ahí había un poquito de presión. Ahorita ya no hay esa presión. Ya hay que luchar por todo. Dar el 100% porque después de esto no hay vuelta atrás. Está luchando por el descenso al ser el noveno, si no me equivoco, en lo que me mencionabas. Están Exacto. luchando por no descender, así que tienen que darle el 100%. Para ellos ya se vuelve, cada partida es una final, así que hay que jugarla con todo. Y por eso me imagino que sacaron al Yasuo. Ya dijeron, vamos a ganar, vamos a sacar al Yasuo, vamos a demostrar que nos sobra producto de gallina, como dirían por allá. Y van a ser una partida redonda, a mi parecer, y por parte de Wolf, jugando estratégicamente, colocando muy bien las piezas que consigan dar ese salto, porque definitivamente Wolf juega a un nivel que está más allá del entendimiento de la liga. O sea, está jugando muy estratégicamente, está sabiendo dónde poner sus jugadores, y creo que están haciendo drafts muy elaborados. Exacto, ese es también composición por parte de del coach, ¿verdad? La estadía interna, en este caso por parte de la gente de algunas organizaciones, en este caso de Wolfpack, como de la gente de Phantom Gaming. Entonces, pues, trabajo de los coaches, en este caso, pues, a Phantom no le ha ido bien en lo que va del torneo, pero aún hay relativo tiempo entre lo que cabe, ya casi sí se va terminando la fase. Entonces, pues tienen que empezar a ver de qué manera empiezan a cerrar las partidas, empezar a cortar, porque si no, de lo contrario, pues le va a tocar en este caso pelearse la relegación contra los dos primeros lugares del torneo de aspirantes, que de igual manera, recordemos, gente, este fin de semana se va a jugar el aspirantes y hay dos, pues, dos equipos los cuales van remontando. Cuidado ahí con Wolf. Wolf que intenta algo en la zona superior, sin embargo no se encuentra nadie, tan solo está mediante Darkrai, al cual pueden pescar en cualquier Pausa. momento. Veamos si no se lo topen. Pausa, Lola el Salvador dando la pausa en la primera de la partida. Y como te decía, Darkrai está en una posición complicada.
si no se mueve un poquito, o si no decide, pues, retroceder por la zona baja de lo que es el mapa, puede encontrarse en un problema, porque está todo Wolf en este momento en una situación en la cual puede agarrarle una cazada. Importante darse cuenta de algo. Cuando tú juegas a nivel de macroestrategia o cuando juegas en un nivel ya pues semiprofesional, se podría decir, porque estos ya son casi casi profesionales. Tienes que tener en cuenta muchos de los movimientos. ¿Qué haces cuando despliegas en cinco puntas? Cuando despliegas en cinco puntas, que es la posición defensiva pues de LOL, en la cual tienes que cubrir las entradas a tu jungla, que es lo recomendable. Tienes que tener en cuenta que siempre la comunicación es muy importante. Si tú no alcanzas a ver a alguien del equipo rival, tienes que notificarlo para que alguien más pueda hacer una presunta o puede hacer una presunción de que están haciendo un invade en otra zona del mapa. Ahora mira cómo incluso los del equipo de Wolf ya se están moviendo bastante bien. Van a toparse con Darnes si es que este toma el camino equivocado. Aquí ya lo tienen bien visto. Carza es el cual destello rápidamente. No se lo piensa dos veces. Y va a llegar la Carza por parte de Morgana. La atrapa. Qué buenísima Carza por parte de Morgana. Van a matar al Yasuo. Esto no es nada bueno para el Adiós. equipo. Darnes, first kill. Mi primera sangre para un Ryze que se puede comprar la lágrima de primera. Exacto, esto no lo tienen que pasar, esa película ya la vi la vez pasada y pues empieza a decantarse nuevamente la diferencia de oro a favor de la gente de Wolfpack, que en este caso pues puede, lo único que no va a tener es como leash, de cierta manera Karsa. Al único que sí yo había visto personalmente de que no le estaban haciendo leash era al junglero de la gente de Snowdragon. Bueno, al final sí llega Malekith a apoyarle un poco a Karsa para hacerle, para que no le cueste el duelo contra el azul, contra la bendición azul. Al final lo logra hacer tranquilamente y pues es nuevamente, ahora sí, todo el equipo de Wolfpack consigue la asistencia y en este caso Smite Smith es el que se lleva el asesinato, la primera sangre, y perfectamente ya va a tener una ventaja a consideración con esa Ahri. Es correcto, pero es lo que te comentabas, es lo que te iba diciendo. El coach tendrá que trabajar mucho en los inicios de la partida, porque esto no comienza cuando los minions llegan directamente a la zona de partida en la cual se comienzan a enfrentar los minions. O sea, no comienza ahí, comienza desde el minuto cero cuando tú sales directamente desde la base. La macro es cubrir las cinco puntas. Ahí vimos que Darnes estaba cubriendo una punta que no le correspondía en cierta parte, porque tenía que estar un poquito más arriba del Tribush. Estaba, debía estar en la punta, mera, mera punta, cerca de su torreta, por cualquier invade Uy. que le que intentaran hacer. Y debía estar Choy. Ahora es el bueno, el instrumento por parte. Saber que se encuentra en problemas. Veamos si lo termina matando. Frankie contesta de buena manera. Y el cuarto disparo, que es efectivo, llega directamente ese criticazo encima del jugador. Sin embargo, las cárceles por parte de Zebre, que son buenísimas, lanza el destello, mordida, mordida del pastel, la kill que va directamente encima de Karsa, si no me equivoco. No, ¿quién se la lleva, compañero? Sí, es Karsa el que se Scarza. lleva la kill. Qué bueno, es un destello ward, se puede considerar, compañero, no sé qué opinas tú. De hecho, sí, gastan el destello también de Kaiki. Cuidado, Karsa, que lo empieza a seguir, le prende el acelerador. Puede que se lo termine llevando. El asesinato, no. No, no se lo va a terminar llevando. Se quedó tanqueando un poquito más de la cuenta de la torreta. Pero muy bien, realmente Karsa demostrando la maestría, el dominio de su campeón. En este caso de Trundle, que es un campeón realmente de la jungla que ha dejado de brillar porque anteriormente estaba muy fuerte, era muy viable en la jungla. Entonces, actual, por el hecho de que había campeones que hacían lo mismo, y me pero mejor. Entonces, pues, Zac es un ejemplo, por lo menos Zac es un campeón que actualmente está bastante fuertecito, ¿verdad? En cuanto a sacar de desubicar a toda la gente del equipo rival. Entonces, en este caso, pues, es el Trundle nuevamente, gasta su flash. Pero es como decían, un flash de un junglero es muchísimo más worth gastarlo si se llevan o al menos un hechizo de invocador de la línea contraria. Cuidado, Saber, que se está sobreextendiendo. Sin embargo, tenía el escudo anti-hechizos muy bien, es el cual le termina salvando la vida. De no contar con él, creo que estaría en problemas. Frankie, Muy que de sigue acuerdo. en la zona, no decide echarse para atrás. Pero algo que quería recalcar, y muy importante,
Y el equipo de Phantom Gaming aún no tiene perdida la partida, todavía puede recuperarse. Mira como incluso Darnes, a pesar de haber dado la primera kill, está manteniendo la línea. Muy Saber. Y Gamplan le está aplicando el win condition. Saber que queda bastante dañado, tiene que utilizar la curación. La kill que viene para Frankie. La kill ¡ay, Saber! Que viene directamente para Frankie. Saber que está en problemas. Mira cómo incluso Choi comienza a bailar junto con el jugador Shao que aparece. ¡Ay, Frankie! ¡El pimpollo, el pimpollo, el pimpollo! Kill para Shao. En esta ocasión se inicia bastante bien el junglero del equipo de Phantom Gaming. Y creo que se armó una fiesta, una clown fiesta en la zona de abajo. Creo que ahí le terminó beneficiando al jugador Shao, el cual ahora inicia bien. Y veamos cómo utiliza ahora esta muerte. Quizás si un tanque no viene tan bien como si un asesino. En una composición de asesinos, pero sí viene como para revolucionar la composición y ayudar a que aguante más en futuras teamfights. Exacto. Diferencia, le había salido muy bien Saber nuevamente, y esta vez ahora con Morgana, que no es un campeón el cual digas que puede aguantar mucho en cuanto son escaramuzas. Realmente Morgana es una de las campeones en la cual tiene que estar cuidado ahí la iniciación por parte de Karsa. Miren la doble ralentización que utilizan, qué fantástico. Adiós. Es Maleki que comienza a tomar ventaja en el enfrentamiento. La verdad, te quería decir que la combinación de ralentización que utiliza tanto el pilar como la descarga de cañones es importante como para dejar la movilidad ya suba en cero. Exacto. Lagarto que se encuentra en problemas, el escudo que es buenísimo, ahora inmovilizada la Kevin. Frankie está en problemas, puede morir. No, porque la Wave está totalmente en contra y le termina beneficiando bastante. Karsa, perfecto por parte de Saber. Demostrando maestría tanto con Thresh. Y ahora demostrando una... como si tocara el cello, como si tocara el violín. Es fantástico. Está manejando a los dos soportes. Y sobre todo manteniendo vivo a Sodecar y Frankie, que se ve que le gusta jugar agresivo. Exacto. De notar algo. Ya te diste cuenta, la bot lane de Wolfpack tiene un nivel arriba de la gente de Phantom. Frankie ahorita es nivel 5 y Choik aún se ha quedado en nivel 4. Entonces, pues, si hubiera tenido nivel 6 en la escaramuza anterior, Kaiki estuviera muerto. Literalmente porque es un Jin. Jin es un campeón Glass Cannon, literalmente. Entonces, pues, no hubiera soportado mucho el daño de ese as bajo la mira. Cuidado, Saber, nuevamente. Tiene todavía el escudo antihechizos, el cual está salvando cualquier tipo de CC que intenten conectar, ya sea el encanto de aire, el avance retorcido. Pero Lagarto, ¿qué está intentando? Veamos, tiene una idea, puede incluso meterse bajo la torreta, no lo decide, no cuenta con el impulso espiritual. Sí, sí cuenta con él, sí. Nivel 7 ya. Pero como te iba diciendo, el escudo está formando parte fundamental de la partida. Ahora está en problemas Darnes, está sobreextendido. Tiene que utilizar el Suriketon encima de Karsa. Ahora veamos si logra escapar. Cuenta con el destello. No, no se escapa. Si lo utiliza. Cerquita de morir. Karsa se queda con la kill. El rojo hizo su labor al final. Cuidado, Lagarto. Lagarto que al final sí se atreve a meterse bajo la torreta. Sin embargo, lo dejan bastante castigado. Es lo que te estoy diciendo en el momento que Saber está utilizando los escudos de manera magnífica. Cualquier iniciación, ya sea la W de Jin, ya sea el avance retorcido de Shao, ya sea el encanto de Ahri, ya sea el stun del mismísimo Taric, lo tiene controlado Saber con ese escudo antihechizos, haciendo cualquier tipo de iniciación inválida por parte del equipo de Phantom Gaming. Exacto, eso está muy bien planteado, sabe cómo defender a su tirador, en este caso Saber, juega muy agresivo y al mismo tiempo sabe cómo responder en tanto CC que tiene la gente de Phantom Gaming. En este caso, no es bueno, porque si te fijaste, un Yasuo cuando se queda atrás tiene que empezar a farmear. O sea, ahorita ya Darkness no tiene que estar buscando las escaramuzas, tienen que empezar a farmear y enfocarse únicamente en Split Push. Eso es lo que tiene que estar haciendo. Ya no tiene que empezar a pelear, ya no tiene que buscar enfrentarse contra Maleki o en este caso contra Karsa, porque la va a tener de perder. Ya tiene un ítem menos, ya en este caso Maleki ya tiene el brillo, tomando en cuenta que el brillo se activa con la Q de Gunplan, por ende como la Q se considera un básico, pues ya llevo con un ataque sobrecargado. Y cuidado ahí, que intentan buscar a Karsa, le van a hacer el flash. ¡No!
Kaiki, Uy, que está en Garza. problemas. También Garza, le sigo Garza bastante. Garza ya está fuera de control. Le dejaron el pick, le dejaron entrar a Sí. la fiesta con el matón más grande que es Trundle. Y ahora que se encuentra Malekith en problemas, qué Uy, buena Maleki. intervención por parte de Xiao. Combinación perfecta, no lo va a dejar vivir. ¡Qué ¡Qué buen buen estudio por flash! parte de ¡Qué Malekith! buen flash! Demostrando habilidad total, Malekith. Malekith lanza el destello, deja a ¡Ay, Darkness. chao! Siento que Darkness está un poquito desconcentrado. Está un poquito desconcentrado. Darkness puede recuperarse, fantástico jugador. Pero esa jugada denota un Uy, poco de Daigo. presión sobre el daño que le ha estado ejerciendo el equipo de Wolf. Buena cárcel, mira cómo Adiós. Saber es un francotirador. Cárcel que da gente que inmoviliza y lo deja parado. Sabes bien que le estunde la cárcel de Morgana y de Schneer es eterno. Es casi como esperar en la fila del seguro del banco porque te pasas una eternidad parado ahí. Exacto, entonces pues vamos a ver. Ah, espérate, dicen. A mí me están pasando un dato que esta es la última fecha. Entonces, pues. Luego sería el octavo, noveno y décimo lugar para. Son los que van a jugar el Roto Top Tier. Y el primero, el segundo y el tercero de aspirantes. De igual manera, el aspirantes este sábado es el último rankeado. De igual manera, ¿verdad? Entonces, pues. Interesante las elecciones porque el tercer lugar entonces en dado caso pues se va a decidir únicamente el último lugar en cuyo caso sería entre la gente de Atlas Squad o de Valor eSport quién será el octavo lugar porque están empatados en ambos casos de igual manera están en peligro la gente de Death Squad como los héroes del KS realmente o sea tenemos una tabla súper complicada en estos precisos momentos. Así que, y mientras tanto, pues, Wolfpack se va alejando de ahí, pues, cuidado, Saber. Aquí sí lo logran atrapar, no consigue utilizar el escudo. Sin embargo, Choik lanza directamente la bajo telón. Veamos si logra salvarse. Sí lo consigue Saber, pero sigue en una posición complicada. Inmovilizado queda Frankie. Sin embargo, Karza tanquea bastante. Y es, mira, mira cuánto se necesitan para bajar a Karza. Y aún así no lo consiguen. El troll está haciendo de las suyas en la grieta. Karza está demostrando. Creo que esto lo tendrán que estudiar futuros equipos para no dejar libre al Trundle. Lanza directamente la habilidad definitiva a Kaiki, el cual comienza a perseguir a Karza, pero Karza está utilizando el subyugar. Así que mira lo pequeñito que se ve Xiao después de que haya utilizado encima de él la habilidad definitiva. Y creo que como te iba diciendo, el equipo de los equipos que van a enfrentarse a Wolf tendrán que estar conscientes de que no tienen que dejarle a Karza este Trundle, porque si no va a causar un destrozo total, porque incluso ha hecho destellos y se ha llevado kills totalmente gratis. Mira cómo lo utiliza el Pilar. Lo utiliza bastante bien. Termina ralentizando un poco a Xiao. Y va a ver llegar la habilidad Distorsión. definitiva por parte de Ryze. Llega la habilidad. Tiene que utilizar el camino diferente para no toparse con los rivales. Sin embargo, el daño de Kayle es bastante. Qué buena cárcel por parte de Saber. Está intentando utilizar las zarzas. Pero Smith en Wison termina llevándose. Disculpa El La asesinato. muerte de Xiao, el asesinato de Xiao, terminan llevándose. No, disculpa, disculpa. Exacto, muy buena sesión, pues realmente ahorita ya los integrantes de Wolfpack están haciendo de las suyas, si te fijaste, están dejando a Maleki a su suerte, literalmente, o sea, saben de que ya Darkness ya no es como una amenaza real ante el split push que puede ofrecer Maleki, entonces pues, uy, cuidado, parado en seco lagarto. Lagarto que está en problemas, puede terminar saliendo con el último impulso espiritual, pero Wolfsaber que utiliza las cadenas para echar para atrás, esta vez falla la primera cárcel de toda la partida y lo termina matando. Lo castiga Ay, Maleki. efectivamente Maleki que mata a Choik y llega el teleport por parte de él, lo termina cancelando el jugador de Darkness. Creo que si hubiera llegado no hubiera podido hacer mucho porque se encuentra un poquito por detrás y sería arriesgado el ceder una kill entre tres del equipo de Wolf. Que quiero comentar, a ver si tú me puedes resolver esta duda. Dime. Yasuo cuando lanza el Zoriquetón y le contesta el Gangplank con el quitar el escorbuto, ¿quita el knock-up o lo mantiene? Sí, lo quita. Sí, lo quita. Entonces la hace counter con Sí, esa se le hace habilidad a la counter. definitiva. Le hace counter realmente. Está complicado el matchup entonces para el compañero Darkness. De hecho, sí, por esa razón es que como lo puse en duda ese. En este caso, el Yasuo.
Porque se quita el knockup, literalmente. ¡Uy! Le robó. Le robaron el azul. Creo que hubo error de comunicación por ahí por parte de Saber al final. Porque le terminan robando el azul a Smite. Entonces, pues, igual manera son campeones que necesitan. Son magos. Los magos consumen exageraciones de maná. Entonces, y de notar también la diferencia de oro, ya son 7K de diferencia a minuto 15. Y cuidado con Shao. Cuidado con Shao, que se encuentra en una posición bastante complicada. Sin embargo, va a intentarlo todo. Llegan tres para apoyarlo. Está Karza, pero es un demonio total. No le importa nada. Ahora sí dice, voy a salir corriendo porque son bastantes. Y estos no están invitados a mi fiesta de cumpleaños. Adiós. Y yo quiero de vaqueros, no de policías. Adiós, le dicen al jugador de Shao. Choy, que termina también saliendo disparado. Ahora solo queda que el lagarto intente escapar. No cuenta con la habilidad definitiva, así que va a morir en cualquier momento. Maleki, ese no. Smith es el que está ahora carriendo prácticamente. Smith está quedándose con todas las kills. Y siento que en este momento el equipo de Phantom Gaming tiene que recuperar lo que es la ventaja perdida. Pero no lo tiene que hacer proponiendo de manera descoordinada, sino coordinar la cazada. Ahora mira este daño, Wolfranke. Ahora se pelean por las kills los del equipo de Wolf. Dicen, yo la quiero para mí, la quiero para mí. Hasta los azules. Buen muro de viento por parte de Darnes. Sin embargo, Smith está totalmente on fire. Está tirando la casa por la ventana. Y una composición que debía ser de late, como analizamos en el prepartido, está funcionando al minuto 16. Frente a una composición de asesinos, compañero Panda. Exacto. Uy, lo que aguantó Frankie. Pues cuidado, de igual manera, pues llega Choik. Ojo con la cuarta bala. La cuarta bala le puede doler. La cuarta bala puede doler bastante. Oye, qué ton por parte del lagarto que se cobra la primera, la tercera kill dentro de la partida. La tercera bala que no es efectiva. Uy, qué buen escape con esa red. Está demostrando maestría con Caitlyn. Y consigue utilizar esta red para escapar. Adiós. Shao, que está desposicionado. Están jugando mucho a la proposición del equipo de Wolf. Exacto. Ahora mismo Karza se puede meter entre todos y aguantar el daño de todos, incluso porque son asesinos, no pueden llevarse a Karza. Tiene que jugar a la cazada. Mira cómo ahora están jugando con ellos, están jugando con la comida. Lagarto intenta escapar y el impulso espiritual no le va a dar. Sí, sí le va a dar para el escape, pero está jugando con la comida el equipo de Wolf. Tiene que tranquilizarse, bajar las revoluciones, porque no está en el momento de pelear. Ahora termina muriendo Maleki. Ya definitivamente el equipo de Phantom Gaming está un poco desconcentrado. Necesita sentar cabeza y esperar un momento óptimo, o quizás una pelea que sea pues a su favor, para intentar conseguir algún tipo de objetivo. Exacto, cuidado también que si se meten entre dos. Pero fíjate algo, realmente Phantom es el que está intentando proponer la mayor cantidad de peleas en equipo. Wolfpack solamente está haciendo su macrojuego, literalmente. Si te fijaste, Karza estaba haciendo el heraldo mientras los demás estaban haciendo el empuje dividido. Toda la gente de Phantom Gaming empezó a proponer los asesinatos. Realmente con Yasuo es lo que literalmente tenés que hacer. O sea, tenés un Yasuo, tenés un Maokai, pues tienes que empezar a proponer los asesinatos. Lastimosamente los encantamientos de parte de Lagarto, creo que de los... de todo lo que hemos visto, a los muchos conectados, dos o tres, y casi que quemarropa. Uy, cuidado Darnes. Darnes que se mete de todos. Muy buen avance retrocedido por parte de Shao. Deja a dos totalmente fuera de la partida. Saber, que está intentando cruzar las cadenas. Uy, asesinato doble para Choi, que se cobra la muerte de dos jugadores, tanto Saber como Karza, que es la primera vez Maleki que cae dentro de toda la partida. No, es la segunda. Maleki, que va a estar en problemas. Este es el momento que tenía que estar, que están aprovechando el equipo de Phantom Gaming. Maleki, que se queda en una posición, debe seguir avanzando con toda la fuerza y con todo el daño que tiene. Frankie, que se está enfrentando a Joey. Maleki, que está totalmente fuera de control, termina matando a Shao. Y el vaqueo creo que no va a ser efectivo. Lo van a descubrir. Este Bush tiene sorpresa y me la quiero llevar. Lo explota. Lo explota totalmente a Joey. Pero te das cuenta. Te das cuenta que esa pelea le estaba saliendo a favor a Phantom Gaming. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que dejan que se reagrupe el equipo de Wolf, y es donde comienza a tener la ventaja. O sea, la diferencia es de 40.000 a 26.000 de oro. Es abismal la diferencia que hay. Así que las cazadas, o sea, juntar el daño, sumar el daño combinado, es la única ventaja que tiene el equipo hasta el momento de Phantom Gaming. Y el equipo de Wolf, dividirse,
Entre dos pueden incluso aguantar hasta tres. El equipo de Phantom Gaming. Exacto. Y la diferencia está en lo siguiente. Phantom responde de mala manera hasta cierto punto porque, si te fijaste, hicieron relativamente mal el Focus. ¿Por qué? Al momento se enfocaron demasiado en Garza, gastan todos los recursos literalmente en matar a Garza y Frankie queda flanqueando con todo el rango que puede llegar a ofrecer la Caitlyn. Cuidado nuevamente. Ya ahorita la gente de Wolfpack se está metiendo, le está faltando el respeto a la gente de Phantom Gaming. Y nuevamente empiezan como las iniciaciones, pero Wolfpack solamente propone una. Si no sale del todo, prenden como retirada y empiezan a aguantar, empiezan como a hacer el daño. Cuidado ahí la iniciación. Comienza Karsa a intentar la iniciación, se mete Shao, intenta atacar todo lo que puede, las zarzas que quizás no son las mejores del mundo. Está en problemas Karsa y termina llevándose Malek, que acaba de matar ¡Ay, a Saber! Yasuo. Saber que está en problemas y la kill es directamente para Shao. Recuperación, lo que te decía, la fuerza combinada del equipo de Phantom Gaming es letal. Lagarto que termina siendo explotado por Smith. ¡Qué daño por parte del Ryze! Está enfrentándose uno contra tres. Smith que está intentando hacer todo lo posible para ¡Ay, matar. El Maleki! objetivo clave es Kaiki. Está Frankie fuera de control. Doble kill. No, no, porque una se queda Maleki y otra se queda el mismísimo Frankie. Pero te iba diciendo, o sea, tiene una oportunidad el equipo de Phantom. Termina reagrupándose el equipo de Wolf y volteando la tortilla, básicamente, llevándose las partidas o las teamfights a su favor. Y ahora no entiendo por qué Darnex se enfrenta directamente a un Maleki que está muy por delante. Debería, como tú dices, concentrarse en el split push, concentrarse en encontrar lugares vacíos, huecos vacíos, zonas en las cuales no pueda abrir Frankie. Frankie. Frankie es un tanque. Frankie se va a armar Warmog. Frankie ya no le importa nada. Frankie va a llegar con el señor de la tienda. Ya es como Maokai. Ya es un Cho'Gath. Con cada kill le crece la vida. Ya no le importa nada. De hecho, sí, eso es como que un poquito. Y se termina cobrando la vida de Lagarto, curiosamente. Adiós, le dice. Cuidado. No, ya atraparon a Maleki, cuidado ahí. Maleki que está totalmente desposicionado. También Saber se encuentra en un 3 contra 1. Sin embargo, se ve que le cuesta bastante al equipo de Phantom Gaming para llevarse el soporte. La redención que es efectiva. Termina cenando un poco Smite. 3 contra 3. Esto no es nada bueno para el equipo de Phantom Gaming. Decide retroceder de manera correcta. Y el daño que le hacen al tanque por parte de Ryze. Ya viste, nada más 3 Sí. habilidades. Y le termina desinflando la vida totalmente. Ahora Darnes se encuentra en una posición bastante peor. Muro de viento que consigue evitar la primera, pero la segunda Ah, el no. racha. Se acabó, le quitan la racha directamente a Smite. El cual está pues muy fuerte. Muy fuerte, vemos el daño que tiene. 10 a 1, Vara de las Edades, Radabón, Ramadón. Pero hay que destacar algo. El nivel que ha estado manejando Lagarto es impresionante. Lagarto, a pesar de que su equipo ha estado un poco descoordinado, nada más pequeños errores que han cometido les han llevado al efecto de Snowball, caer en el juego de Wolf, pero ha estado siempre con un marcador positivo. Ha estado proponiendo, ha estado llevándose las kills en los momentos exactos. Ya tiene el eco de Luden, vemos que tiene ese cronómetro, tiene las grebas, si no me equivoco, es para hacer más daño de AP. Tiene el cronómetro y tiene el sello oscuro. Así que me encanta el desempeño que está teniendo Lagarto. Un poco opacado por el movimiento o por el juego redondo que está utilizando Wolf. Pero está jugando muy bien el compañero Lagarto. Adiós, Shao, también. Sí, en Matará efecto. Shao. ¡Bum! Kill Exacto. para Frankie. El problema está en lo siguiente, o sea, bien es cierto, Maokai te beneficia muchísimo con la Gloria Justiciera, pero solamente te da vida. Y si te fijas, tu tanque, bueno, uno de tus tanques, porque también el Taric es relativamente tanque. Uy. Uy, Queda Frankie. desfusionado la bot lane, está totalmente en problemas. Termina cayendo Frankie. Choy que lanza directamente la bajo telón. Veamos si consiguen asesinarlo. Wolf Saber se salva por poco en una posición El rancho. complicada. Y mientras tanto, Wolf que está optando por llevarse el Uf. inhibidor. Veamos si se lo van a reagrupar. Van a decidir llevarse este inhibidor. No, porque Karsa ya se comienza a echar para atrás. Creo que en este momento no debió echarse y debió sacrificar la kill para llevarse el inhibidor. Ahí creo que el retroceso fue.
fue un tanto complicado. ¿Te llevas el Saber. inhibidor o retrocedes? No, no hay un punto medio. Ahí Uy. tienes que retroceder o llevarte el inhibidor. Mira cómo Maleki utiliza quitarse el escorbuto. Es un 5, 4 contra 1. Veamos quién se queda con la kill. Quien rompe la piñata, se acabó. Primera Uy, kill Barón. o cuarta para darles varón. Barón, Barón, y esto puede ser muy crucial para la gente de Phantom Gaming. Wolfpack se está complicando la vida. Wolfpack está empezando a hacer lo que no tiene que hacer contra este tipo de composiciones. Estar llegando de a uno, de a uno, de a uno, de a uno. Y cuidado, Smite, que se puede llegar a robar el Barón. Ya está Frankie disponible. Lo atrapan. Adiós. El efecto era el efecto de cuentagotas, o sea, el Exacto. efecto cuentagotas le da una ventaja total a la Virasori, que ¡Ay, con el balón! perfecto termina rebotando. Y lo que íbamos diciendo, Phantom Gaming tiene que tomar esta ventaja en este momento, este varón, aprovecharlo, sacarle la mayor, pero qué buena intervención por parte de Wolf. Qué buena intervención por parte de Wolf Saber, el cual está totalmente canalizando o cortando los bugs, van a terminar matándolo. Esto le está saliendo bastante bien al equipo de Phantom Gaming. De La hecho. oportunidad la están tomando. Sacar el power play del Baron Nashor en este momento es clave para ellos. No es que lo tengas, sino qué haces con él. El empuje que tengas va a definir la partida quizás en los próximos 5 a 10 minutos. Exacto. Eso es lo que tenían que demostrar realmente. De hecho, ya tiene Jhin, ya tiene Filo del Infinito, ya tiene la Yomus. Se está armando mucha letalidad, la cual pues ya la cuarta bala ya va a doler. Literalmente ya solamente de la cuarta bala, si te fijaste, fueron 982 de daño que realiza ese Te campeón. revienta totalmente el Revienta. compañero Choik. De hecho, sí. Entonces, ponete a pensar que le pegue por lo menos dos autoataques a la Caitlyn, en este caso a Frankie, y pues literalmente le va a bajar al menos la mitad de la vida, sino que un poco más. Entonces, en este caso, pues tiene que buscar Wolfpack, se tiene que reagrupar nuevamente, tiene que empezar a jugar como estaban jugando, que era de empuje dividido. Sí, jugar cuatro en una misma línea, pero mientras tanto, Maleki empezando a pujar una diferente, ¿verdad? Entonces, eso como estaba haciendo, para que al final, por lo menos, quede bastante tocada la gente de Phantom Gaming. Y cuidado, eso es lo que no tienen que buscar. Comienza la iniciación, Frankie, que está siendo muy asediado por todos los del equipo de Phantom Gaming. Sobre que tan perfecto, terminan eliminando al jugador Saber, el soporte. Ahora Ay, Frankie va a Frankie. terminar cayendo. Asesinato doble para el Yasuo, que está resultando de manera efectiva. Ahora tan solo queda Smith, que es el que puede ser el caballo de Troya. Va a terminar Uy. muriendo. Sí, se lo lleva Gangplank. Y Shao, que no tiene daño porque todavía es un tanque, no va a llevarse la vida de nadie. Va a terminar muriendo. Terminan perdiendo a Nashor. La iniciación fue buena por parte de Phantom Gaming, pero ¿qué sucede? Que no puedes pelear 4 contra 4. Eso tienen que tenerlo claro. No pueden pelear en un 4 contra 4 en condiciones iguales porque terminarán perdiendo debido a pesar de tener el varón, que tiene una diferencia de oro muy grande. Estos. El oro, más allá de tener la ventaja, es diferencia de ítems. Y los ítems son daño. Y el daño define partidas. Así que ese es el problema. Creo que Shao ahí se precipita y termina pues regalando el Nashor que les había regalado Wolfpack. Le dicen, pues no lo necesitamos. Pequeño error de desconcentración. Pero están demostrando que tienen con qué plantar cara al segundo de la tabla. Exacto. El detalle está en esto. Aquí, esta segunda partida se ha definido en quién comete más errores. Literalmente, quién sabe cómo cobrar esos errores y quién los comete más. En este caso, pues ambos escuadras están cometiendo errores pues fundamentales. Tanto de composiciones, de poder plantear una buena teamfight, ¿verdad? Todo eso pues les está cobrando bastante la partida a ambas escuadras. Phantom lo venía haciendo bastante bien después de eso. Después del varón, antes del varón, se llevan un varón tranquilos. Pero después, como que después lo que sucedió fue de que Choi, su principal fuente de daño, se libera. Literalmente se sale de composición, como que yo no tengo team. Se va para la top lane, él solito. No va a poder hacer mayor split push realmente porque Jhin no es un campeón que se caracterice por hacer una wave clear rápida. Entonces, por ende, pues el que tenía que haber hecho eso era Darkness. Darkness tenía que irse. Torreta que va a caer y cayó. ¿Ya viste el farmeo de Ryze? 288, casi 300.
Qué increíble. Qué increíble. Farmeo por minuto. Exacto. Mientras tanto vemos la pequeña Tifa y termina reventando a Maokai Shao, que está totalmente fuera de la ecuación. Esta es el final de la partida. Asesinato doble para Smitel, justamente del que estábamos hablando. Choi, que no va a poder defender esto. Y se mete bajo la fuente. Kill directamente. Sí. Pudo ser la triple. Pudo ser la triple. Exterminio, jugador de la partida. Ahora ya dices del jugador Frankie, no me importa nada. Yo me voy a meter bajo la fuente. Quiero darme un baño. Un baño de pueblo y el teleport para finalizar la partida. GG y partida para Wolfpack. 3 puntos totalmente llevados, merecidos para el equipo de Wolfpack. Quizás en un momento perdieron el rumbo, pero lo recompusieron bastante bien. Errores por parte de los dos, cosas por mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Pero te iba diciendo, Smith, fue el jugador de la partida. 200, 300 minions. Estuvo farmeando de manera importante con 15 kills. El que tenía más daño, un Ryze que alcanzó el Power Spike en un momento temprano. Impresionante. Comentarios finales, compañero Panda. Pues realmente muy buenas partidas por ambos. Por la primera partida sí fue aplastante como llegó Wolfpack. La segunda partida se confiaron demasiado, regalaron más de la cuenta, regalaron un varón, regalaron asesinatos, regalaron rachas, las cuales ayudaron a que Phantom Gaming pudiera levantarse un poquito. Y por ende, al final, pues se les alarga la partida más de lo que tenían o de lo que tendrían esperado. En este caso, solamente demostrar el daño, honestamente, Smite tuvo 30.692 y el que más cerca estuvo, de hecho también la de Carry, la Caitlyn, tuvo 32.778 de daño. En versus de que el que más daño hizo de parte de Phantom Gaming fue la Ahri de 24.663. Daño brutal, literalmente. Wolfpack tuvo el control de la partida. Se les escapó por unos 5 minutos a lo mucho. 5 o 10 minutos a lo mucho. Que fue como de. Creo que el factor sueño y confianza les afectó bastante. Y pues. Casi que les cuesta la partida. Que al final, pues Phantom Gaming termina regalando y cediendo el regalo que anteriormente ya les había brindado la gente de Wolfpack. Le deseamos lo mejor en sus futuros enfrentamientos al equipo de Phantom Gaming. Fantástica escuadra, cosas por mejorar, como siempre decimos, hay muchas. Y es muy fácil ver desde este lado los errores de un equipo, pero sobre todo dentro es muy importante lo que sucede, lo que es el llevar a cabo una estrategia, porque el coach sí se ve que tiene el planteamiento, tiene las mecánicas, las ideas las tienen. Llevarlas a cabo creo que es lo único que le falta al equipo de Phantom para ser un equipo más allá de la mitad de la tabla. Por parte de Wolf, que sigue manejando hasta el momento como lo sigue haciendo con la estrategia, pero ahí como que vimos un pequeño trastabilleo. Esto que tú cometiste al ceder el varón, al ceder un par de torretas, te lo perdona Phantom, pero ¿quién no te lo va a perdonar? El número uno, que ese es el número tres, te lo va a castigar más fuerte y hay que estar consciente de ello. Exacto, entonces pues lastimosamente no se pudo para la gente de Phantom Gaming. Prácticamente estaremos ya cerrando, ellos junto con Snow Dragons irían a promoción relegación. Esta semana se define quién sería el tercero que acompañaría y quiénes se posicionarían en fase de playoff y cómo terminaría, ¿verdad? Porque Mad Crows le va siguiendo los talones al tercer lugar, que en este caso sería Wildcats. Segundo lugar y primer lugar pues ya están definidos. En este caso el primero siempre sería Azure Knights, el segundo sería Wolfpack. Y de ahí de la tabla del tercer puesto para abajo aún no hay nada escrito todavía, señores. Se pueden mover muchísimas posiciones de la tabla. No sabemos quién va a ser el tercero que entra a fase de promoción relegación, ¿verdad? Quiénes van a estar en fase de playoff. Esta semana se van a definir todo el día de mañana a las 9, bueno, a las 7 de la noche. Permítame, ya lo confirmo. El joven Chess, son los primeros 6. Pues sí, los primeros 6 serían los que se están definiendo. El día de mañana empieza la partida Azure Knights versus Snow Dragon. Sería la gente que estaría. Pues esa es la partida que sería mañana a las 9 de la noche por el mismo canal, jóvenes. El séptimo lugar quedaría en posición neutra. O sea, pero por lo menos queda dentro de top tier. Así que pues.
Y ahí se quedan tranquilitos, pues, sin mayor comentarios. Y nada más, creo que hasta aquí Saludos finalizamos. a Isaí, que dice antes de que acabe, salúdenme, es un saludo y un besote para Isaí, un besote grande. Y como dices, ya para despedir la transmisión, nada más quería decirlo, porque qué tal si luego no lo saludamos y se pone triste, así que no es bueno dejar a un viewer así con las ganas de un saludo. Exacto, y pues nada, gente, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos su compañía en las siguientes partidas y definir quiénes van a ir a fase de playoff, quiénes van a ir a fase de promoción, relegación. Y de igual manera, este fin de semana se juega el Aspirantes para ver quiénes van a intentar colarse y meterse de lleno a la top tier y probar suerte en esta liga. Así que pues nada, gente, nos despedimos. Yo fui el Panda y conmigo estuvo el señor Calamardo. Hasta la próxima, chao, chao.